Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva sesión del minicurso de inferencia estadística que vamos a dar en este intersemestre de verano, ¿no? Entonces, hoy vamos a seguir haciendo un repasín de prueba y con esto ya acabaríamos prácticamente pues las bases para empezar a jugar con cosas un poquito más interesantes. Entonces vamos a trabajar hoy una aproximación a la distribución binomial, pensándolo como una cuestión ahí de muestreo, pretendo platicar un poco sobre algunas reglas básicas del cálculo de probabilidades como recordatorio, y finalmente hablar un poco sobre ensayos tipo Bernoulli y ensayos tipos Bernoulli y el teorema de Bayes. Entonces suena como a mucho material, pero un poco la idea es que vamos a estar digamos terminando la parte de cosas básicas esta vez, y ya iremos hacia estimaciones puntuales la próxima semana. Entonces pues vámonos rápidamente al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, estábamos con muestras, ¿no? Muestreos o tomas de muestras. Vamos a pensar que son todas de tamaño N, con dos tipos de objetos, ¿no? Eso fue lo último que hicimos. Entonces la idea es que vamos a tener en la muestra de un total de la población, ¿no? La población está dividida entre A elementos de un tipo 1, y de un tipo 2 tenemos B elementos. En total, la n pues va a ser a más b. No, perdón. Este es el total de todo. Y de este total vamos a tomar una muestra de tamaño n. De tipo 1 vamos a tener x. Y entonces de tipo 2 tenemos n menos x, ¿no? Ese es un poco el problema al que estamos tomando. Entonces, si tenemos muestras no ordenadas, no tenemos equiprobabilidad, ¿no? Pensando en que el muestreo es aleatorio, ¿no? Ahora, en términos de muestras ordenadas, vamos a tener A más B a la N, distintas, todas de tamaño N. Si nos quedamos únicamente con las que son con esta característica de tener X elementos del tipo 1, pues lo que vamos a tener es a la x por b a la, perdón, n,
n-x. Y de estos podemos elegir entre n sobre x formas distintas, ¿no? Entonces vamos a tener ¿cuántas muestras? Pues n en x, a a la x, b a la n menos x, ¿no? Entonces, la probabilidad de tener una muestra con x elementos de tipo 1 es f de x igual a n en x a la x por b a la n menos x sobre a más b a la n, ¿no? Las muestras ordenadas que nos interesan sobre todas las posibles muestras ordenadas que podemos tomar de este conjunto, ¿no? Entonces, si le llamamos P a la proporción de elementos de tipo 1, que sería A sobre A más B, entonces 1 menos P es B sobre A más B, ¿no? De esta forma, la F de X también la podemos escribir como n en x p a la x 1 menos p a la n menos x, ¿no? Entonces esa es la probabilidad de obtener x, una muestra de x elementos de tipo 1, ¿no? Ahora, si tomamos la suma desde que x es 0 y la hacemos crecer mucho, y tomamos la probabilidad de tener todas esas f's de x, esto, ¿quién va a ser? Pues esta es la suma desde x igual a 0 hasta infinito de eso que tenemos ahí, ¿no? N en x a la x 1 menos p a la n menos x. Esta n no depende de la x, ¿no? Entonces esto es como 1 menos p a la n por la suma desde que x es 0 hasta infinito ¿de quién? De n en x p sobre 1 menos p a la x, ¿no? Que es esto de aquí, p a la x por 1 menos p a la menos x. Entonces, esta parte de aquí va a converger a 1 más p sobre 1 menos p a la n, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Pues porque esta es una expresión para cada x, esta es una expresión de coeficientes binomiales, ¿no? Entonces, pues lo único que tenemos es este binomio, la n. Y esto de aquí es 1, ¿no? Ok, entonces lo que tenemos de aquí y lo que hicimos de la vez pasada es que, pues, si tenemos muestreo con reemplazo, esta va a ser esta distribución binomial con los coeficientes binomiales,
Y si tenemos que no hay reemplazo, entonces tenemos una distribución hipergeométrica, ¿no? Que se comporta como estas sumas de la serie hipergeométrica, ¿no? Ok. En el caso de la binomial, ya lo hicimos con la hipergeométrica, pero en el caso de la binomial también podemos dar una regla, para valores sucesivos de la X, considerando esta razón de valores sucesivos de la F, ¿no? La R pues no es otra cosa que f de x sobre f de x menos 1. Y esto de aquí es como p sobre 1 menos p por n menos x más 1, todo esto sobre x. Y esto es n menos x más 1 sobre x por a sobre b. Ok. Ahora, nada más para acabar este pedazo, voy a dejar enunciado este resultado, que es, tenemos n más pequeño que a más b, entonces a en x por b en n menos x sobre a más b en n es aproximadamente en nx p a la x 1 menos p a la n menos x, ¿no? Es decir, que para ciertos valores de la n respecto de la a y la b, la hipergeométrica se aproxima a la binomial, ¿no? Ok. Bueno. Entonces vámonos a hacer un recordatorio de cómo calculamos probabilidad. Ya hicimos un poco de eso. Pero bueno. Entonces, supongamos, a ver aquí, cálculo de prueba con básicamente lo estamos reduciendo a un problema de combinatoria, ¿no? Como en el caso del muestreo, digo, acá en este repaso al menos no nos vamos a meter en medidas, en espacios de medidas, en sigma álgebras, estas cosas, de momento no nos van a interesar, porque lo que queremos es irnos hacia lo que podemos hacer de estadística con este repasito de prueba, ¿no? Ok, entonces, nada más para recordar, si tenemos dos eventos en un mismo espacio muestral, ese espacio muestral A1 y A2 eventos en ese espacio muestral, ¿sí? Si tomamos la intersección de dos eventos disjuntos, entonces la probabilidad de la unión se va a ver como la suma de las is en A1 unión A2 de las probas de cada una de esas, ¿no? Y esto, en términos de que estos están, son ajenos, pues lo podemos separar en la suma de los que corresponden a la A1 y la suma de los que corresponden a la A2.
creo que no es más que la prueba del evento 1 más la prueba del evento 2. Ok. Y para un montón, pues básicamente es dar un argumento inductivo, ¿no? Si tenemos una colección A, una colección AI con I en algún índice de eventos en S, entonces la probabilidad de la unión de las I's en I de la AI es la suma de las I's en I de las P's de AI, ¿no? ¿Cómo sería el argumento inductivo? Pues para 2 ya tenemos esta cosa de aquí. Y si tenemos 3, podemos dividirla en 2, ¿no? Los primeros 2 y luego la que sigue. Y así le vamos haciendo. Ya probamos para uno suficientemente grande y probamos para la que sigue y se termina. ¿Sí está bien? Ok. Ahora, esto es en el caso en que son eventos ajenos, ¿no? Si los eventos no son ajenos, ¿no? En el caso general, lo que tenemos es que la probabilidad de A1 unión A2 son los que están en A1, los que están en A2, pero la intersección está en ambos conjuntos, ¿no? Entonces, si no son ajenos, estamos contando los elementos de la intersección 2 veces, cuando contamos los de A1 y cuando contamos los de A2. Entonces hay que quitarle la probabilidad de que esté en la intersección, porque la intersección la estamos contando 2 veces. Ok. Y esto es para 2. Ahora, aquí nada más la voy a hacer para 3. Esto va a ser la probabilidad de A1, la probabilidad de A2, más la probabilidad de A3. Y le quitamos la intersección de las 3. No, la intersección de 2. Esta intersección está tanto en A1 como en A2. Luego quitamos la que está en la intersección de los otros dos y los otros dos. Pero aquí ya quitamos la que está en la intersección de los tres, entonces hay que sumarle la intersección triple. Ahí está. ¿No? Nada más el rollo conjuntista. ¿Qué más? La unión desde que I es 1 hasta una N de AI. ¿Quién es su complemento? Pues su complemento es la intersección, si se acuerdan de sus cursos, de sus clases de conjuntos, es la intersección de los complementos. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de la unión de muchos elementos es 1 menos la probabilidad de la intersección de los complementos. Okay.
Otra cosa, esto es una propiedad, digamos. Otra propiedad es que la probabilidad de A1 unión A2 siempre es más pequeño que la probabilidad de A1 más pequeño o igual, ¿no? La igualdad se da en el caso que son ajenos y en el caso general pues siempre va por debajo, ¿sí? Y lo mismo es para cualquier número de eventos, ¿no? La prueba de la unión de varios elementos va por debajo de la suma de las pruebas de cada uno de esos elementos. Ok, entonces vamos a hablar un poco de independencia de experimentos y de eventos, ¿no? Entonces digamos que tenemos dos experimentos. El experimento 1 tiene espacio muestral S y distribución PI. El experimento 2 tiene espacio muestral T y distribución QI, ¿no? Ok. Entonces, suponemos que estos dos son independientes, ¿no? ¿En qué sentido van a ser independientes? Pues no tienen el mismo espacio muestral y no tienen la misma distribución, ¿no? Entonces, definimos un nuevo experimento. Digamos, el experimento 3 es hacer primero el experimento 1, seguido del experimento 2, ¿no? ¿Qué experimentos pueden ser estos? Puede ser, tiramos un volado y luego tiramos un dado, de seis caras, ¿no? Son dos experimentos distintos con espacios muestrales distintos y distribuciones distintas, y que son independientes cualquiera de los dos, y definimos un nuevo experimento que va a ser tirar el volado seguido de la tirada de dados, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el resultado? ¿Cómo lo reportamos? Pues con una IJ, porque en términos de que estos son independientes, el experimento E3 pues es un subconjunto de S cruz T, ¿no? Entonces, la probabilidad de quién de este conjunto pues no va a ser más que la probabilidad I, que es del experimento 1, por la probabilidad Q, que es del experimento 2, ¿no? Y lo que vamos a tener a partir de aquí es que la suma de todos los P's I's es igual a 1 menos la suma de todos los QJ's por independencia, y que la probabilidad de el par IJ es siempre mayor o igual que 0 y menor que 1, ¿no? Que la suma
de todos los pares. Pues va a tener que dar uno, ¿no? Entonces vamos a tener repeticiones independientes de los mismos experimentos. ¿Ok? Entonces con eso podemos empezar a hablar de ensayos tipo Bernoulli. Los ensayos Bernoulli consisten en un experimento que tiene dos posibles resultados que los identificamos como éxito o fracaso. Ese es nuestro espacio muestral y que vamos a hacer repeticiones independientes de esos experimentos que nomás tienen estos dos posibles resultados. Para los ensayos Bernoulli, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos pensando en un experimento que tiene estos dos posibles escenarios. En esencia, se parece a tomar una muestra de dos tipos de elementos, ¿no? O sea, existen todas las posibilidades, éxito o fracaso, al repetir los experimentos, pero como son independientes, pues es básicamente tomar una muestra aleatoria de un conjunto de éxitos y fracasos bien mezclados. Entonces, la función f de x, pues es una binomial, ¿no? ¿Y qué es lo que está midiendo esta binomial? Pues la probabilidad de la ocurrencia de x éxitos en una serie de repeticiones de n experimentos. Ok. Y a esto se le llaman ensayos tipo Bernoulli. Ok. Ahora. Eso es en cuanto a independencia de experimentos. En cuanto a eventos. Vamos a decir que A1 y A2 son eventos independientes. Sí, la probabilidad de A1 y A2 es simplemente la proba de la primera por la proba de la segunda, ¿no? Esto es en cuanto a eventos. Ahora, los eventos que provienen de experimentos independientes son eventos independientes, ¿no? Y eso es fácil de argumentar pensando como siguen, ¿no? Entonces, tenemos nuestros ensayos de este estilo, ¿no? Como a la Bernoulli, ensayos independientes, perdón. Ahorita olvidémonos tantito de los Bernoullis. Entonces, cualquier evento entre esos experimentos independientes, cualquier evento en alguno de los dos espacios tiene un correspondiente evento en el experimento 3 que le habíamos llamado, que es ese seguido de hacer el primer experimento y luego el segundo. Vamos a llamarle A'. ¿No? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que el evento A1 solo depende del primer experimento, del que tiene espacio muestral S, ¿no? Y lo mismo si tenemos B en T, esto se corresponde con un evento en S cruz T que solo depende del segundo experimento, ¿no? Ok. Ahora vamos a tomar
La probabilidad de un evento A, pues es simplemente la suma de las probabilidades con las is en A, ¿no? Y lo que tenemos es que si tomamos todas las is, las j, perdón, en T, entonces la suma de todas estas qj, pues tiene que dar 1, ¿no? Entonces, la P de A' solo depende del primer experimento. Este es la suma de las IJ en ¿dónde? En A cruz T. Cruz T. No, perdón, cruz S. A cruz S. ¿No? No, T, porque son S y T. A cruz T. ¿De quién? De la proba del par y j, ¿no? Y esto lo podemos ver como las sumas de las is en A, la suma de las j en T de pj, pi, perdón, y qj. La PI no depende del índice J y podemos separar esto así. Pero como tenemos aquí todo el espacio muestral, esto no es más que la suma de las P's I's con I en A y esto es la proba de la A, ¿no? Entonces ese es el argumento. Lo mismo si tomamos la B'. Pues es la suma de las IJ en este S cruz B de la P y J. Y esta es la suma de las IS en S, J en B de P y QJ. Y esta es la suma de las IS en S de P y por la suma de las J en B de QJ, que no es otra cosa que 1 por la suma esta, que son la proba de B, ¿no? Entonces, en ese sentido es que decimos que solo depende de un experimento o del otro. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el evento A' y B'? Es decir, este de aquí. Pues estos son la suma sobre los IJ en A' intersección B' de las P's de IJ, ¿no? ¿Quién es este? Pues este es A cruz T intersección B cruz S, ¿no? Que lo podemos pensar como A intersección B cruz T intersección S, ¿no? Pero T y S son independientes, entonces esto de acá no es más que la suma de las I's en A y las J's en B, P, I, Q, J. Y ya, esto es la proba de A por la proba de B, ¿no? Lo que estamos diciendo es que los eventos que provienen de experimentos independientes son eventos independientes. Ok. Bien. Entonces,
Esto es importante que nos acordemos después. Si tenemos un conjunto de eventos, digamos n eventos, en el mismo espacio muestral, son mutuamente independientes si para todo r más chiquito que n, cualquier elección que hagamos de r eventos de la intersección desde k igual a 1 hasta r de la a y k es igual al producto desde que k vale 1 hasta r de las a y k, las probas de las a y k, ¿no? Ok. Bien, entonces para empezar ya la última parte de este repaso, tenemos que hablar también de probabilidad condicional. ¿A qué nos referimos? ¿No? Supongamos que tenemos dos eventos A y B en el mismo espacio muestral y un evento que ocurre con algún... con alguna probabilidad, ¿no? Entonces podemos preguntarnos si sabemos que A ocurrió, entonces ¿cuál es la probabilidad de que B ocurra dado que sabemos que A ocurrió, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que hoy llueva dado que sabemos que ayer llovió, ¿no? O cuál es la probabilidad de que una persona se caiga o que se accidente, ¿no? Por una obra nueva que se están haciendo en alguna calle, dado que ha habido tantos accidentes, ¿no? En ese mismo lugar, ¿no? O cuál es la probabilidad de que te roben la bicicleta, dado que hay N robos semanales en el lugar donde estacionas tu bicicleta, ¿no? Entonces, eso va a depender de si estos, de entrada, de si estos conjuntos, si estos eventos son o no independientes. Esto se le llama la probabilidad de B dado a o B condicionado por A, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser esta probabilidad? Pues de entrada, pues es la probabilidad de que ambos eventos ocurran, ¿no? Pero ya dijimos, ¿no?, que es dado que ya sabemos que la A ocurre, ¿no? De esta cosa de aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Que en general la probabilidad de que dos eventos ocurran de que ocurre la intersección de ambos eventos, pues es como la probabilidad condicional por la PDA, ¿no? De aquí recuperamos la noción de independencia como ¿no? Si A, B son independientes, entonces la probabilidad de la condicional, de esta condicional, pues es la probabilidad de B, ¿no? Es decir,
A no condiciona de ninguna forma a B, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre trabajo dado que soy nacido en junio? Pues la misma que si hubiera nacido en cualquier fecha, ¿no? Eso no condiciona, un evento no condiciona al otro, ¿no? Ok. Y lo mismo al revés, ¿no? Si tomamos la P de A condicionado por B, si son independientes, pues esto va a ser P de A, ¿no? Ok. Si tenemos tres eventos, P de A intersección B intersección C, esto es como la probabilidad de A dado B intersección C por la probabilidad de B intersección C, que es lo mismo que la probabilidad de A dado B intersección C por la probabilidad de B dado C por la probabilidad de C, ¿no? Para 3. Y ahora sí, para terminar la sesión de hoy, vamos a hablar sobre rápidamente, ¿no?, el teorema de Bayes. Que lo que dice es que si tenemos una partición del espacio muestral, y conocemos todas y cada una de las PAK, y la hay una P, una B que tiene probabilidad mayor que cero, la probabilidad de AK dado B o condicionado por B es la probabilidad de B intersección AK sobre la probabilidad de B, ¿no? Pero, ¿esta quién es? Pues esta según lo que hicimos ahorita es la probabilidad de B dado AK por la probabilidad de AK. Entonces la probabilidad de AK dado B es la probabilidad de B dado AK por la probabilidad de AK sobre la probabilidad de B. Entonces, en estadística bayesiana, a estas P's de AK se les llaman a priori, ¿no? Probabilidades a priori. Y las condicionales, pues son, se les considera a posteriori o finales, en el sentido de que esta es la probabilidad sin ninguna información extra. Pero esta de aquí es la probabilidad de esta misma B, dado que se conoce cuál es la probabilidad de que ocurran estas AKs, ¿no? Eso va a ser importante más adelante. Pero bueno, entonces lo que sigue es empezar a hablar sobre variables aleatorias
Y ya empezar a jugar con esta idea de pues queremos estimar la probabilidad de que cierta variable aleatoria sea dada por un parámetro, ¿no? ¿Y quién va a ser ese parámetro y cómo lo vamos a estimar? Pues ese va a ser el problema que vamos a empezar a abordar la próxima semana a partir de la siguiente sesión. Por el momento lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.